Muy buenas noches, yo soy Samantha Arteaga y le doy la bienvenida a Extra Normal, a este tercer episodio del Origen. Para mí es un honor darle la bienvenida a nuestro panel de especialistas. Miriam Verdesia, bienvenida. Muchas gracias, Samantha, bienvenida. Y gracias a ustedes por dejarlo entrar a su hogar. Por supuesto, Octavio Elizondo, bienvenido. Muchísimas gracias, un honor estar aquí con ustedes y a usted en su casa. Gracias por permitirnos entrar con este Origen. Ponga mucha atención porque vamos duro y directo con lo que de verdad lo va a dejar helado. No pierda detalle. Así es, Octavio, nos vamos duro y directo a la investigación de la noche, a la barranca de las ánimas. Quiero que preste mucha atención. ¿Quiere conocer su historia? Aquí le presento el origen. Estamos en un punto que ha sido escenario de trágicos accidentes. Un punto en el que se concentran muchas energías. Un punto en el que se encuentran las ánimas de la barranca. En la cima de esta barranca pasa una peligrosa carretera en la que frecuentemente ocurren trágicos accidentes. Autos que al chocar caen a gran velocidad, golpeando con las rocas hasta terminar destruidos, al igual que las vidas de sus ocupantes. Gente que iba a algún asunto, con algún pendiente, con alguna ilusión. Y de pronto todo queda atrapado ahí. Muchos quizá ni siquiera se dieron cuenta de que perdieron la vida. Al fondo de la barranca se encuentra un riachuelo que pasa por una especie de bosque, en el que la gente asegura escuchar lamentos y tener la sensación de que alguien o algo pasara corriendo cerca de ellos. Sin embargo, nunca encuentran nada más que extrañas sombras lejanas, como si algún ser los vigilara. Muy cerca de esto, también al fondo de la barranca, se encuentra lo que alguna vez fue un balneario. Hace varias décadas las familias acudían a pasar el día, nadando y divirtiéndose, hasta que ocurrió un hecho lamentable. Un pequeño cayó del trampolín y un mal golpe le arrebató la vida. Este hecho desgarrador provocó que nadie quisiera regresar, por lo que el lugar quedó en abandono. Muchos aseguran ver a la presunta energía que le provocó este accidente al pequeño. Pero otros creen que es el mismo espíritu del niño que falleció ahí. Es tanta la actividad extranormal que la gente reporta en este punto, que nuestro equipo está aquí para investigarlo. En las entrañas de este lugar se dice están entronizadas toda clase de entidades que llegaron ya hace muchos años y siguen alimentándose de las almas de los que por curiosidad llegan hasta este sitio. Y es aquí donde comienza la investigación. Este es el tétrico camino, quiero que vean, que nos trae y que nos va a conducir hasta este antiguo centro recreativo donde la gente iba a bañarse, a divertirse. Un lugar bastante lúgubre y donde se dice que es un nido de ánimas. Así lo mencionan, de tan fuerte que está aquí la actividad. Es una actividad muy fuerte la que está aquí. Nos encontramos enclavados en dentro de una barranca. Ustedes se han de imaginar la energía que ya empieza a sentirse en este momento. Y en la parte de arriba de nosotros, a nuestra derecha, a lo mejor no lo van a ver, pasa una carretera donde ha habido muchos accidentes y se dice que la gente que ha muerto en esos accidentes se encuentra en este lugar. Así es. El lugar era muy arriesgado y sobre todo se decía y se dice que en ese lugar puedes perder tu alma o puedes tener un ataque energético muy fuerte. Sí.
Ellos están aquí tratando de purificar. Los que no han sabido que ya murieron se encuentran aquí. Es un río muerto. Eso es importante decirle a la gente. Este era un río muchísimo más grande anteriormente. No sé si una cámara puede... Oh. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, qué cuidado, bueno. Yo, cadera ya. No, eso está peligroso. Gracias. A la cámara que pueda tomar la parte del río hacia abajo. Cuidado, muchachos, también ustedes. Se está empezando a mover y saben que venimos con respeto y que venimos a auxiliar en lo que nuestras manos esté. No venimos a hacer algo que vaya en contra de lo que ustedes quieren. Se está escuchando voces alrededor de nosotros, ¿eh? Algo está caminando. Cuidado, cuidado. Aquí atrás, ¿eh? Algo, ¿eh? ¿Ya lo viste? Cuidado, ese puede ser un animal, ¿eh? No sabemos qué tipo de animal hay aquí. ¡Ay! Es el mismo fenómeno que vivimos cuando llegamos, que se estaban empezando a moverlas. ¿No vaya a ser un animal? ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo tienen? Tenemos que movernos de aquí. Cuidado. Vamos a caminar. No veo. Cuidado. Lo que escuchen. Y lo que vean, no se paren, por favor. Cuidado acá, Octavio, ¿eh? Pasa por acá. Sí. Esto es importante, si la cámara puede... puede captar, o si se alcanza a ver hacia allá abajo. Es un lugar peligroso. Si nos caemos, no salimos de este lugar. ¿Escuchaste? Sí. Ese fue un lamento, ¿eh? ¿Están bien? Bien. Cuiden las espaldas, ¿eh? Hay algo atrás. ¿Qué pasó? Ahí tu luz. Acaba. Acaba de pasar algo por ahí. ¿No te cayó? ¡Ay, no, güey! Estoy seguro que algo venía detrás de nosotros. Estábamos en un lugar que sabemos que energéticamente es muy complejo, muy complicado, donde hay elementales, pero donde también se converge la energía de elementales que no pueden ser buenos con almas que todavía no han trascendido. De nuevo, aquí está ahorita. Ve el aire. Si te encuentras aquí cerca de nosotros, dame una señal. Dame una señal. Pero observe con atención este aterrador momento en el que desde las entrañas de este lugar pareciera que alguien venía detrás de nosotros. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, que el elemento viento en este momento me auxilie para dar camino a las ánimas que se encuentran en este lugar. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuidado, Octavio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son muchas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se está empezando a mover todo. Padre, Hijo. ¿Te fijas cómo cambia la temperatura conforme vamos avanzando? Eso sí te digo yo, no estamos solos. Estoy seguro que no estamos solos. Desde el principio
Casi al principio de iniciar esta investigación, sentíamos que algo venía detrás de nosotros. Hemos llegado justo a este lugar, Octavio, en donde hay una alberca muy grande, hay vestidores, todo está cerrado aparentemente, y es aquí en donde dicen que es el nido de ánimas. ¿Por qué buscan un lugar que en algún momento fue tan concurrido? Todas estas energías que están y que empezamos a captar desde que venimos en ese recorrido antes de llegar aquí, buscan la energía del ser humano. Ellas, muchas no saben que ya murieron. Buscan esas, el poder tocarte, que tú les digas que están vivas o que los auxilies, que les expliques, ya no están en esta dimensión. Necesita hacerse un ritual aquí muy fuerte, porque te repito, lo que venía siguiéndonos, que siento que algo venía siguiéndonos, es muy latente que puede estar aquí y de nuevo empieza a hacer viento. Así es como te contestan. ¿Ya viste esa mancha, Octavio? Es lo que estoy viendo. Llevan dos investigaciones que encontramos ese mismo, esa misma sustancia que parece chapopote, pero es como algo aceitoso de color muy oscuro. Llevan dos investigaciones que encontramos eso, Octavio. Eso puede ser plasma. Eso puede ser plasma y plasma. A ver, ¿puedes poner tu luz en medio de la más grande, por favor? Eso. Si alcanzas a ver que adentro se ve la forma como de un humanoide parada viéndonos, ¿sí lo ves? Sí. Yo sí lo veo. No sé si la cámara lo pueda captar. Sí, sí lo tengo. Eso tiene que ver mucho con el fenómeno extranormal. Aquí hay algo. Aquí nos trajeron. ¿Puede ser el origen de todo eso? Puede ser el origen. Estoy seguro que eso es el origen. Vamos a caminar, muchachos. Porque también acá está. Uy. Cuidado, ¿eh? Está empezando a haber manifestación. Cuidado. Oye, se movió solo. Lo acabo de ver cómo se movió solo. ¿Cómo mueves esto? ¿Viste? Es imposible que esto se mueva solo, imposible, pesa muchísimo. Hay algo aquí muy cerca, de verdad, y se está moviendo. ¿Escuchaste? Y está esperándonos, ¿sí? Vamos a analizar una importante evidencia que en el momento de realizar la investigación la pasamos por alto, pero al momento de revisarla nos dimos cuenta de lo siguiente. Aquí vamos a un costado de la alberca, Octavio y yo. Quiero que chequen, vamos a ponerle play. Observen aquí. Observen la mancha que se encuentra de este lado, que desde un principio estaba, pero estaba a la mitad. Aquí ya está más grande esta mancha. Es una mancha como de petróleo, pareciera ser. Nunca supimos qué era. Es una mancha color negro muy brilloso. Pero lo extraño de este asunto es lo siguiente. Le voy a poner play para que vean cómo de esta mancha parece que algo sale agazapado, como si cobrara vida, algo quisiera salir de ahí. Ahí se ve como algo o alguien saliendo de esa mancha, toma movimiento y deforma por completo el contorno y la silueta de esta oscura mancha. ¡Ay, no mames! ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? Sí. ¿Vieron eso? Y cayó de arriba, ¿eh? Cuidado. Mira. Octavio, saca arriba de la azotea. Mira. Voy. Espera. Mira. ¿Ya vieron cómo está la puerta? Hay un
entrada, ¿eh? ¿Una entrada a dónde? A uno de los cuartos. ¿Crees que están los árboles? Tienes que bajarte en este momento, tienes que bajarte de ahí. No podemos separarnos, Joe. De verdad, lo que está aquí está agresivo, lo que está aquí está enojado, lo que está aquí está molesto. Hay algo en el árbol, ¿eh? Hay algo en el árbol, está cayendo de arriba. Esto es lo que estaba viendo yo y está bien peligroso. Hay que movernos, de verdad, hay que movernos. Cuidado aquí, ¿eh? En ese punto donde se encontraba esta alberca abandonada, y bueno, pues todo está en abandono, sí sentía yo que corríamos peligro, que corríamos riesgo y que había que movernos de los lugares para no tener un accidente. Sentía yo que podía ocurrir un accidente. En el techo se movían cosas, presentía que algo podía caer. Era un lugar, y sigue siendo un lugar, muy peligroso. Mira. Ahí hay algo colgado. Pareciera que está algo ahí, ¿verdad? Ahí hay algo colgado. Mira. Oye las voces. ¿Qué sientes aquí, Octavio? Está muy pesado. Pero aquí, exactamente en este sitio, ¿qué sientes? Allá tengo que trabajar, ahí abajo. ¿Dónde hay las escaleras? Ahí. Ahí tengo que trabajar. Es el punto donde nos agredieron, ahí están ahorita. ¿Crees que nos están viendo? Sí, claro. Ahí están ahorita. Un lugar muy fuerte es esta alberca abandonada y decidí trabajar dentro de esta alberca juntando la energía masculina y la energía femenina de los dos lados mirando hacia el norte. ¿Por qué? Mi corazón me indicó que tenía que hacer este trabajo así. Estamos dentro de una barranca, en las entrañas de una barranca. Segundo, escuchamos todo el movimiento energético desde que veníamos. Y hace rato, cuando nos encontramos en el trampolín, yo detecté que se encontraban en esta parte. Al encontrarse en esta parte, tenemos que hacer el ritual en este lugar, pero es diferente. Te explico. Hay una escalera del lado izquierdo, una escalera del lado derecho. Esto implica algo importante. Damos energía a la parte femenina, damos energía a la parte masculina. La escalera es para ascender. Cuando un espíritu muere, tiene que ascender hacia la luz o al plano dimensional o a la vibración más alta. La escalera es para eso. Vamos a darle esta luz a todo lo que está aquí. Y aquí en medio, por esos elementales y energías que murieron de una manera muy extraña y que no han podido trascender. Con la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. ¿Te fijas que hay una sensación de mareo? Sí. Ellos están cerca y se van a manifestar en este momento. ¡Ay, cabrón! Los vamos a ver en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Están agresivos, ¿eh? Sí. La parte femenina está mucho más enojada que la parte masculina. ¿Qué implica eso? Implica que ha habido cosas muy extrañas en este lugar. La parte masculina, en el nombre de Dios Padre, nombre de Dios Hijo, nombre de Dios Espíritu Santo, a través de este fuego, yo libero y los invito a que vengan todo lo que paga. Fíjate cómo sigue vivo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Escucharon? En el nombre yo soy el que yo soy, la parte masculina es la más afectada, enojadísimos. Nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre de Dios Espíritu Santo. Cuidado, Octavio, ¿eh? Está muy enojado. Venía sobre de mí, ¿eh? ¿Viste cómo se atacó el pie? ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que de los dos lados fue muy fuerte la reacción, pero del lado masculino fue muchísimo más fuerte. Un remolino muy fuerte que trató de atacar a todo el equipo y que de verdad me deja en claro y ahorita
que recuerdo esa escena, que estábamos en completo riesgo esa noche. Yo soy, aquí estoy. Yo soy, aquí estoy, ahí está. ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! Pongan mucha atención a la siguiente evidencia. Durante los rituales de liberación, la energía está tan concentrada y nosotros estamos tan concentrados en que todo salga bien que a veces pasamos por alto muchas cosas. Pero aquí es muy clara la evidencia que pasó a ser una manifestación física. Observen, voy a ponerle play. Observen el fuego, como pareciera que al mismo tiempo que el fuego se levanta, observen cómo cae una silla de la parte de arriba a la que yo anteriormente ya me había subido, cae y esa manifestación se vuelve un ataque físico que si alguno de nuestros compañeros o nosotros estuviéramos ahí, no quiero imaginar lo que hubiera pasado. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, Cruz Sacra, Sit Mihi Lux, Crux Non Draco, Sit Mihi Dux. Padre Retro Satana, lo que escuchen, lo que vean, no hagan caso, sun mala cuelivas, ipse venena vivas. Dios Padre Todopoderoso, yo soy, aquí estoy, dame mi cruz, dame mi remolino, en el nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo. Perdón, a los elementales les pedimos perdón. ¿Viste que se cayó algo de arriba? Escuché un golpe muy fuerte, pero no alcancé a ver. ¿Tú mira, viste algo? Mira, mira. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo. Dios, es para, me queda claro. Y siguen los ataques. Boy, Cruz sacra, sit mihi lux. Crux non draco, sit mihi dux. Va de retro, satana, nunca, suade mihi vana. Sun mala cuailivas, ipse venena vivas. Elohim, Elohim, Elohim. Parece que estaba desde los árboles. No mames. Muévanse, por favor, muévanse hacia este lado, algo. Ángel, cuidado, güey. ¿Te fijas lo que pasa por allá? Sí. Pasó una luz por allá. Octavio, luz en el cerro, ¿eh? Se está moviendo todo aquí. Se están yendo, está cambiando la vibración. La voluntad de nosotros y el trabajo con amor hace que esto suceda. Cumplimos. Sin duda alguna, una fuerte investigación de la que usted y nosotros fuimos testigos. Joe Herrera. De verdad, qué impresionante investigación. Pero, ¿qué te parece, Octavio, si vamos a la primera evidencia? Porque había algo que los estaba acechando y ustedes no se dieron cuenta. ¿Qué te parece si vamos a recordarlo? Mira, Octavio, ahí se ve perfectamente un ente. Exactamente, mira, yo no había fijado hasta ahorita que lo estamos viendo y estábamos en un punto muy complejo, un punto donde corría el agua y sabemos que el agua es un transmisor de energía. En ese momento sí sentíamos que había algo ahí, pero los ojos físicos no lo vieron. Qué impresionante ver ahorita que desde casi el inicio de la investigación no estuvimos solos. ¿Y sabes qué? Esta energía que venía detrás de nosotros no era buen augurio y no era una buena energía. Te estaba acechando, Octavio, te estaban acechando, ¿eh? Y era un muerto, es un muerto, es un muerto. Miriam, tú desde tu punto de vista, ¿qué crees que les estaba, qué necesitaba, qué les quería transmitir? O sea, porque los estaba atacando de una manera negativa. De una manera negativa, pues yo pienso que ellos, ese espíritu,
pues está disgustado al ver ahí a Octavio que está haciendo cosas, pues quiere que Octavio se vaya, que se quite de ahí, pero parece que ahí hay algo. No sé qué habrá, si habrá dinero enterrado, qué cosa es que él está vigilando y está protegiendo eso ahí. De verdad, estoy impresionada, pero a continuación quiero que presten mucha atención. Vamos a la segunda evidencia de la noche, porque así como yo, nosotros quedamos impresionados al ver este tipo de mancha que se mueve en la alberca. Presten mucha atención. De verdad impresionante, porque pareciera que al momento que nosotros caminamos la mancha pudiera ser como un efecto visual, pero déjeme decirle que no. Una, porque vea usted la lámpara de Joe, cómo no se mueve, no se deforma. ¿Sabe qué era lo que estaba ahí? Estaba algo muy enojado con nuestra presencia. Sabía que íbamos a hacer un ritual, sabía que íbamos a tratar de desalojarlo porque ese ya no es su lugar. Miriam, yo veo algo oscuro y en ese momento que estábamos ahí sentía que corríamos mucho riesgo. Pues sí, Octavio, fíjate, eso es un espíritu que está muy, pero muy enojado con ustedes que estaban haciendo esa operación. Entonces él viene vestido de oscuro para que no lo vean, para que no lo puedan visualizar, pero las cámaras nuestras lo tomaron, lo cogieron. Exactamente, y déjame decirte que no nada más fue ese espíritu que sentíamos en la noche. Desde mi punto de vista muy personal, le comento, yo siento que era un guardián que tenía encarcelado a más espíritus, a más energías que no han podido trascender. Su movimiento es extraño y pareciera que se agacha, que se agazapa. Qué impresionante evidencia. Así es, Octavio, estas evidencias son verdaderamente impresionantes. Y como bien dijo Miriam, esta entidad estaba posiblemente molesta. Ahora ya me hace sentido cuando al inicio de la investigación, cuando estabas haciendo el ritual, estabas siendo atacado. Mira, Octavio, observa claramente el fuego. Pareciera que señala la silla que cae de la parte de arriba. Exactamente, mira, déjame decirte que cuando decidimos hacer este ritual, sabíamos, una, que corríamos riesgo, dos, que se iba a mover la energía, tres, que podría suceder algo en ese momento. Pero fíjate bien cómo el fuego no miente, el fuego absorbe, libera, abre portales, y lo que estaba sucediendo esa noche es que al momento que se hizo ese remolino grande, sucede que se cae algo. Se cae como una silla, un escritorio que no tiene ninguna manera de caerse sola. ¿Qué pasa? La energía que estaba ahí estaba extremadamente molesta. El fuego indicó, pero absorbió parte de la negatividad que se encontraba en ese lugar, Miriam. Así veo, Octavio, que al echar el fuego que hizo, pues aquello se puso furioso. Pero fíjate, yo estaba observando también que el fuego estaba indicándote, el enemigo, en ese caso sería el espíritu, te estaba avisando de que algo malo estaba alrededor y que te querían hacer daño. Y fíjate, tú sabes qué hubiera sucedido si alguien del equipo le hubiera caído esa silla metálica, de verdad, no la contamos. No, pero mira, bendito sea matado. Dios. Exactamente. Matado. Sin duda, este ente o fantasma, sin duda alguna, quería que se fueran del lugar. Así es. Estaba protegiendo algo ahí. Exactamente, ellos siempre están protegiendo y ellos también no han podido trascender. Entonces, sabemos que ocurrieron cosas raras, extrañas y negativas en este lugar. Benditos a Dios, salimos con bien. Así es. Gracias Miriam y Octavio. Quédese con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresamos con más aquí en Extra Normal, El Origen. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle una vuelta al mundo y conocer los sucesos extranormales. Estos son los sucesos extranormales que le están dando la vuelta al mundo. Un grupo de gente en China cree haber encontrado el esqueleto de un dragón. Observe con atención los extraños restos. Parecieran tener las características de la mitológica criatura.
Y aunque para algunos esto es una prueba indudable de que estos seres existieron, para otros no es más que una gran farsa. Un hombre que se encontraba solo en su apartamento comenzó a hacer maletas luego de empezar a escuchar extraños golpes y ruidos en las habitaciones. Pero antes de abandonar el lugar, decidió tomar fotografías. Y mire la aterradora evidencia que logró captar. Detrás de la puerta, en una de las habitaciones, se observa claramente un presunto fantasma acechándolo. Ante esta espeluznante evidencia, el hombre decidió mudarse para nunca más volver. Atención, actualización de última hora. Esto es lo que está sucediendo en el cielo. Los trabajadores de una fábrica estaban anonadados al observar estas aparentes esferas de fuego en el cielo. Esto es algo raro, miren, 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 miren. De principio parecieran ser tres, pero luego dos de ellas se fusionan y la otra desaparece por completo. Momentos después se vuelve a encender. Este inexplicable fenómeno sucedió frente a los ojos de estos hombres, quienes lograron registrarlo todo con su teléfono celular. Víctor Díaz. Ya lo vio usted, semana a semana le estaremos llevando las actualizaciones de todo lo que está sucediendo en el cielo, porque sin duda algo está pasando. Por otro lado, momento de irnos a una nueva sección donde usted se convierte en nuestro testigo extra normal. Pau García se convierte en nuestro testigo extra normal, ya que en el episodio anterior pudo captar una entidad que estaba de cierta manera acechando a Octavio Elizondo y a nuestro compañero Joe Herrera. En este momento está apareciendo aquí en pantalla Octavio. Mira, Miriam, ¿pueden ver eso que se observa al fondo? Pues sí, chica, se ve una entidad, una figura como que está observando a Octavio y a Joe. Entonces, pues no sabemos lo que quiere, está como vigilando, está... ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Exactamente. Fíjate que cuando estamos en una investigación, los sentimientos son muchos y podemos sentir que algo hay atrás de nosotros o a un lado, pero no lo vemos, repito, con los ojos físicos. Pero aquí qué impresión, ¿eh? La verdad es que aquí había algo del lado izquierdo de Joe parado. Yo sí veo algo femenino que está acechando u observándonos, Samantha. ¿Jamás te pudiste percatar de este ente, este tipo de luz que se ve claramente? No, en ese momento, te soy honesto, en ese momento de la investigación nosotros no pudimos percatarnos, pero de verdad agradecido con la gente que nos está mandando todas estas evidencias. Armando Ángeles también se convierte en nuestro testigo extranormal, ya que él asegura que en el minuto 41 con 33 segundos, así de exacto son nuestros testigos, asegura que algo se está moviendo. Precisamente aquí lo estamos viendo ya en pantalla. Octavio, ¿observas? Fíjate que es muy impresionante esta evidencia. Y mira, pareciera como si fuera la planta, ya lo hemos estado revisando en cámara lenta, parece que algo se agazapa. En mi opinión, el primer efecto es que la luz refleja sobre la planta y con el movimiento de la cámara parece que algo se agazapa, pero se fijan cómo es la planta. Sin embargo, si ven el fondo, atrás pareciera que hay una sombra y sí es impactante la imagen, pero de verdad dudo mucho que en ese momento se haya manifestado justo ahí. Yo creo que esta entidad estaba justo en nuestra espalda. Pero fíjate, puede ser un engaño visual y Armando, qué gusto me da que esté al pendiente, que lo estén detectando. Hay algo también que te quiero comentar importantísimo. Suma, es el minuto 41 con 33, 4 y 1, 5, 3 y 3, 6. Si sumamos todo nos da 11. Posiblemente, dame el beneficio de la duda, sí haya sido algo que se manifestó milésimas de segundo, pero se escondió y creímos
que era otro tipo de situación. ¡Qué impresionante evidencia! Muchas gracias por hacérnosla llegar y los quiero invitar a que ustedes se pueden convertir en nuestro testigo extra normal. Quédese, porque al regresar, nuestra especialista Miriam Verdecia estará en el caso de la noche. Hacemos una breve pausa comercial, pero regresamos. Yolanda se puso en contacto con nosotros, ya que ella asegura que su casa está maldita. Ella no quiere estar ahí. Nuestra especialista, Miriam Verdecia, acudió a su llamado. Preste mucha atención, porque este es el caso de la noche. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yolanda Carrillo López y quiero que me vengan a checar mi casa porque está pasando muchos ruiditos fuera de mi casa y dentro de mi casa, y se ven muchas cosas raras aquí en mi casa. Miriam, gracias por acompañarnos en este día. Tenemos un caso pues fuerte, creo yo, por lo que ya nos comentaron previamente que está sucediendo aquí, Miriam. Veo que, bueno, ya traes a Francisca. Me pediste ciertas cosas, me pediste veladoras, pediste flores, pediste pan. ¿Por qué? ¿Qué sientes? Mira, te pedí todas esas cosas porque, como dijiste, el problema está bien duro, el caso está bien fuerte. Entonces, la señora dice que escucha, según el comentario, que escucha niños y demás. Le trajimos dulce, yo traje dulce, más el pan que tú trajiste para endulzar, y las flores para el espíritu que está yendo y viniendo. Endulzarlo para que se pongan contentos y no nos vayan a afectar a nosotros incluso. Entonces, como son un espíritu que han sido mandados a hacer daño, nadie lo atiende, nadie se ocupa de ellos. Entonces nosotros, nuestro equipo, se va a ocupar de atenderlo a ellos, de ponerle las velas, ponerle flores, un vaso de agua con azúcar, un vaso de agua clara, y trabajar a ver si podemos ayudar a la señora. Dos hijas han visto una niña en el área del jardín y una sombra negra, porque mi yerno trajo una camita y se ve una sombra negra en la figura como de un hombre. Y se ha escuchado acá en el área de la calle como un caballo que viene como corriendo rápido, porque hasta los vidrios se zumban. Y luego ya, o a veces pasa despacio y se paran aquí. Y hemos escuchado como voces. Me han dicho que me tienen enterrando en un panteón, pero no me quiero tanto sugestionarme. Porque, y pues sí, digo que hasta ahí sí me he sentido mal. Ya es mucho lo que hemos pasado aquí ya. Hasta un día que me habló mi marido, le dije, ya no quiero estar aquí ya, en esta maldita casa. Hasta la maldigo. Y Dios, digo, perdóname Dios, pero que tiene un techito. Y gente que no tiene, quisiera tenerlo. Pero yo, esta casa está muy maldita, muy mal. Ya estoy cansada. Y veo a mis hijas angustiadas por mi culpa, por mi salud. Y es todo lo que pido. Sin siquiera haber entrado a la casa, nuestra especialista percibió la gran cantidad de cosas que pueden estar alimentando a energías negativas, por lo que le entregó a la señora Yolanda un crucifijo que le sirviera como protección durante el trabajo. Dicen que allá, me está diciendo el espíritu. Dime. Ahí se para la niña. Dame unos caramelitos. De los que yo traje. A ver. Dice que se paró el niño ahí. Y vamos a estar haciendo que allá atrás.
hay atrás algo que hay que sacar y que recoger. ¡Ey! Vamos a ver cómo es. ¿Tú crees que la niña está aquí? Mira, está esperando su dulce y su caramelo. Mira tu piel. Miren. Iris, ay, estoy muy nerviosa, muy nerviosa. No sé si sea. Es que mi hija, cuando estaba ella en la secundaria, una niña se murió, se mató antes de... Mira, Miriam. ¿Qué? Es que no sé si sea la niña, porque esta mi hija, ella, la que está aquí, faltaban días por salir del tercer año de secundaria. Se mató porque sus papás tenían problemas. Y se mató la niña ahorcada. Y ella, esa niña, tenía mucha confianza en mi hija. Le platicaba todos sus problemas que tenía. ¿Y cuando se le ha presentado a tu hija, en qué forma se le ha presentado? Pues yo pienso que es ella, es esta niña, y en sueños también que le dice que también se mate ella para que estén los dos, que estén las dos. No. Y ella, esa niña, se mató en la secundaria en el baño con su suéter. ¿Qué edad tiene la niña esa, más o menos? Pues ahorita, en ese entonces tenía 15 años. Una jovencita ya, adolescente se dice. Y ahorita pues tendrá como 24 años si es que vive. No, ya no está viva, está muerta, ¿no? Sí, es que viviera, pues. Sí, es que viviera. Vamos a ponerlo, porque es una niña, vamos a ponerle, ahí eso quiero que me limpie. Esto me lo tienes que limpiar mañana mismo. Sí. Yo no quiero aquí nada de eso. Esas piedras me las vas a poner para allá y vas a poner otra cosa. Me está diciendo el muerto que allá atrás hay una cosa que tengo que recoger. Vamos a ver si es verdad que hay que recoger una cosa. Vamos, pasen. Pase. ¿Y aquí qué es lo que hay? Porque aquí se esconde. Mira, aquí no puedes poner una luz. Aquí debe el bombillo aquí, porque aquí se mete un muerto ahí. Me llamó la atención, ahí se mete un espíritu. Ahí, ese debe ser el espíritu que te cogió así, que te hizo así. Antes de hacer otra cosa, Miriam indicó que era de suma importancia armar el altar dedicado a lo que ella llama Egun, los muertos y espíritus que viven en el lugar. Eso quedó. ¡Ey! Tranquilo. Déjeme terminar. Me aventaron, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, me aventaron. Todavía no terminaba de hacer la ofrenda cuando nuestra especialista comenzó a ser atacada por alguna presunta entidad. ¡Ay! No me deja prender. ¿Te ayudó? Sí. Lo que yo tengo así que parece un cuerno azul. Ah, sí. Y dame la Francisca. Ah, señora. Va a tener que irse de esta casa, señora. Sí. Sí. Es. No. Se me están atacando a mí que vengo de visita. Salam aleikum, aleikum salam. Salam aleikum, papá. Aleikum salam. Aleikum salam. ¿Cómo es? Más que usted no hay quien puede, usted lo sabe. Cuidado. Salam aleikum. Vamos a ver, papá. Vamos a ver. Es la bebida que traje. A pesar de los ataques, Miriam parecía estar recibiendo información, pues inmediatamente comenzó a detectar el origen de la situación de doña Yolanda. Sí, yo quiero hacerle una pregunta, si se puede. ¿Su esposo, dónde vive su esposo? Ahorita él está viviendo con su amante y con mi suegra. De ahí viene todo, no se ponga brava, señora. Aparte de lo de su cuñado. La mujer que tiene su marido está encargada de desaparecerla para ella quedar como única mujer. Su problema viene de ahí. O sea, es la mujer de su marido la que sí, está haciendo. Sí, la amante es la que lo tiene. Y era mi supervisora. La tiene, sí. Era mi supervisora, ella. Miren, cuidado. Cuidado. Hay que salir. ¿Tienen que salir? Miren cómo están saliendo. Tienen que salir. Miren.
Pero no estaban, empezaste, Miriam, con esto y empezaron a salir una gran cantidad. Miren. ¡Ay, miren, por Dios! Mira. Muchísimas. Miren, miren, hay todo unido adentro. Miren. Miren, ¿eso qué significa? Eso es peligroso, o sea, está muy fuerte el trabajo que le hicieron aquí. Y te digo una cosa, el trabajo te lo echaron ahí atrás. Sí, yo una vez vi un huevo aquí. Ahí fue donde le echaron el trabajo. Ya conociendo a fondo la situación, es momento de que nuestra especialista comience a trabajar con la señora Yolanda. Va a ser una protección que mis muertos y los ángeles de la guarda de mis compañeros quieren para usted, para ayudarla a usted. ¿Qué le parece? Sí. Le va a ayudar, pero tiene que hacer todo lo que nosotros digamos. Sí. Hay que se está moviendo el lazo. Ahí sí. Se está moviendo y se está moviendo todo. Es decir, que está confirmando lo que se está diciendo. Miren cómo se está moviendo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a echarle un poquito de... Aguánteme aquí. Y con fe y pida ahí, pídele a la Francisca a todos los muertos. Dios. Cuidado. Mira, aventaron eso. Mira. Vamos a ver si son verdad. Míreseme de frente. Dios mío, Dios mío. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ellos que están enfurecidos porque estamos salvando a la señora. Con el permiso del ángel de tu guarda. Con el permiso. No tenemos que ser más fuertes que ellos. Ay, San Miguel me mandó, ay, que viniera y que te limpiara y que no le cogiera miedo a ninguna cosa mala. San Miguel, ay, me mandó, ay, que viniera y que te limpiara y que no le cogiera miedo a ninguna cosa mala. Yo vence una, yo vence dos, vamos a vencer, yo vence una, yo vence dos, vamos a vencer. ¿Dónde te duele? Tiene falta de aire, a veces. Sí, por el que no tengo crecido. Sentí aquí. Pero bueno, es el médico el que cura esto, pero te estamos ayudando para que el médico pueda tener vista para lo que usted tiene. No es que yo te voy a quitar la enfermedad. No. Nosotros no te la vamos a quitar. No. Estamos delimpiándote para que el médico pueda ver bien lo que usted tenga y te pueda salvar, mi amor. Padre nuestro, que estés en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, Señor, perdone nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No la deje caer la tentación y líbrala, Señor, líbrala de todo lo malo. Amén, amén. ¿Tu piernecita malita cuál es? Sí. Madre de Dios Todopoderoso. San Miguel Arcángel, Padre, ayúdala. Rosa Mística, la enfermera, que te ayude en todo. Sin embargo, todos los malestares de doña Yolanda parecen provenir del punto más afectado de la casa, en donde Miriam realizará un ritual especial para limpiar. Ay, mi tierra me hizo, yo rico langoya, que más bueno se fue candela de la hora. Mi tierra me hizo, yo rico langoya, que más bueno se fue candela de la hora. Mi tierra me hizo, yo rico langoya, que más bueno se fue candela de la hora. Fuego morojo, candil herrero, fuego morojo, candil herrero, fuego morojo, candil herrero, fuego morojo, candil herrero, fuego morojo. Candilero. Hay muchas caras de ego. Mira, la carita aquí de un espíritu, como de una carabela. Hay muchas cosas. Si te miras de allá para acá, mira los ojones, aquí, nariz. Sí. Hay muchos espíritus. Aquí, mira este, qué cosa más terrible. Mira este, los ojones, la corona. El ojo aquí, el otro acá. De este lado es lo que lo puede tomar bien así, de este lado. Mira, son los muertos, los espíritus que le hacen daño a ella. Pero bueno, vamos a ver si por lo menos hoy puede descansar. Eso yo te sugiero ahorita, que tu hija eche un poquito de agua, refresque. Y cuando ustedes sientan, por el día, barran aquí, porque aquí le tiraron ustedes, el trabajo se lo hicieron aquí, se lo tiraron aquí. Barran aquí, aunque no abran, barran, echen agua. Cuando hay limpieza, hay todas esas cosas, los muertos no entran.
Pues creo que... ¿Cómo se siente, doña Yolanda? Ya me siento más tranquila, más mejor. Más tranquila, por lo menos tranquilidad. Sí. Se siente como... Ya está bajando la temperatura, Miriam. Sí. Ya no se siente tanto calor, se siente fresco incluso. Uh-huh. Como más paz. Dejó de tronar la pared. Escuchen. Sí, ya no se oye, ya no truena. Ya todo está más, ¿verdad? Más tranquilo, sí, más tranquilo. Bendito sea Dios. Parece que logramos algo, por lo menos ayudarlo un poco. Un momento, de acuerdo. Doña Yolanda, pues bueno, el trabajo de nuestro especialista, de nuestro equipo, está hecho, ¿de acuerdo? Sí. Muchas gracias por su confianza. Gracias, sí, gracias por ayudarme. Les agradezco su tiempo. Aquí estamos. Gracias. Por nos ayude. Igualmente. Gracias. Dios me la bendiga, Dios me la cuide. Acuérdese, no se confíe de nadie, ni de marido, ni de nadie. Terminamos con la satisfacción de haber hecho contacto con la señora Yolanda desde el origen. Víctor Díaz. Miriam, un caso impresionante. Sin duda a Yolanda se le ve otro semblante en su rostro. Pues, ¿qué sentías en ese momento? Algo terrible cuando entramos. Fue algo que no podíamos nosotros casi ni movernos allí. La señora le hicieron un trabajo muy grande, le hicieron una brujería, ¿no? Bien grande. Y entonces la tienen en cama, dormida, siempre está enferma, llorando y sufriendo. Entonces pues decidimos nosotros pues hacerle oraciones, hacerle una buena limpia, un recogimiento. Y entonces pues ya ella se empezó a sentir un poquito mejor después de eso. Y fíjate, Miriam, que te arriesgaste mucho. La gente no sabe, pero cuando se hacen los casos... Uno corre mucho riesgo. Sí. Uno, por el trabajo de brujería que puede tener las personas. Dos, por lo que pueda haber aquí en la casa. Impresionante la cuestión de las cucarachas. Impresionante la depresión y la enfermedad que tiene esta señora. Uh-huh. Y que, bueno, gracias a tu ayuda se le ve muchísimo mejor cara. Entonces, sí hago referencia de eso porque un caso también es muy complejo. Así es, Octavio, pero bueno, había que salvar a la señora. Había que salvarla, imagínate, estaba llorando y sufriendo y nosotros fuimos con todo. Nos buscaron y ahí estuvimos. Miriam, muchas gracias por este gran caso. Y bueno, llegamos al final de un episodio más de Extra Normal. Antes de irme, le quiero agradecer al público por habernos acompañado y, por supuesto, a nuestro panel de especialistas. Miriam, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por haberme invitado aquí. Además, le digo a todo nuestro televidente que le pidan mucho a nuestro Señor, a Papá Dios, para que no se enfermen, para que se cuide y no le entre nada malo. Que la bendición de Dios lo acompañe a todos. Muchas gracias, Octavio Elizondo. No, hombre, como siempre, un gusto de estar aquí en el panel. Y a usted que está en su casa, le recuerdo que Extra Normal lo hacemos por y para ustedes. Le deseo una excelente noche. Que Dios me los bendiga. Tenemos una cita y haga usted de su mundo un mundo armónico. Muchas gracias, Octavio. Para mí un honor estar una vez más con ustedes. Yo soy Samantha Arteaga. Les deseo una excelente noche. Nos vemos el siguiente domingo con más de Extra Normal, El Origen.